Sí, esta es la primera visita del año del IPEN 190 Caran de Carro con el cuarto año. Así que bueno, eh, las visitas digamos son similares a las que hacíamos el año pasado. Empezamos en el Salón de Usos Múltiples, este, después seguimos con un recorrido por el sendero interpretativo en el Bosque Nativo eh, y terminamos. ...con la visita, digamos, al vivero forestal de nativas que tenemos. ¿Va a continuar estas dos visitas? Sí, ya la semana que viene y la siguiente tenemos otros... ...recibimos a primeros años también del canal de carro... ...y bueno, nos están empezando a llegar también este... Eh, vamos, ...estamos empezando a arreglar fechas con otros colegios... ...y bueno, reiteramos que esto es eh, totalmente gratuito... ...para colegios públicos, privados, de, de todo nivel. ¿Qué importancia tiene para ustedes que los chicos vengan a estas visitas? Y la verdad que este es un espacio muy significativo porque nos permite abordar eh, varios temas. Eh, nosotros estamos eh, también trabajando desde la escuela en el área protegida que tenemos frente a la escuela. Entonces, bueno, esto nos muestra como un camino de lo que podríamos trabajar con la escuela dentro de esa área. Eh, nos interesa particularmente este tema de regeneración y cuidado de las plantas nativas. Y bueno, los chicos acá han aprendido a reconocer plantas, a cómo poder este, regenerar estas plantas. Y la intención es que algún día podamos tener un vivero de este tipo en la escuela. ¿Se trabaja con todos los años? Sí, en particular el proyecto en la Escuela Carán de Carro este año va a integrar a cuarto año de la orientación natural y a todos los primeros años de la escuela. Bien. Bueno los chicos se los nota bastante entretenidos, ¿no interesados por esto. Sí, la verdad que les gusta mucho las salidas este, a campo, este, estar en contacto directo con, con las especies, reconocerlo in situ digamos la, lo que es la diferencia entre flora autóctona introducida y no solamente estar en, en los libros o en los apuntes del aula. Este, también quiero destacar que en los primeros años que se trabajan los cuatro, las cuatro divisiones, un trabajo interdisciplinario. Donde intervienen otras materias, currículas, eh, matemática, lengua, o sea, cada materia va adaptando algunos de los contenidos de esa materia al, al estudio de la flora autóctona introducida. Por ejemplo, lengua eh, hace hasta incluso mitos, les hacen hacer eh, trabajar los mitos de determinadas plantas de, de la zona. Chicos, ¿cómo reaccionan ante esto? Y están, eh, la verdad que con mucho interés, eh, les, les gusta aprender, de, les gusta, digamos, eh, hacer los germinadores, también hacemos en el, en el colegio algunos germinadores y después las salidas la salida al otro ecosistema P1 que está cerca del cementerio las hacemos casi todo el año. Porque vamos este, trabajando un poco el ecosistema, la, este, los elementos, después las plantas, las adaptaciones, las, las plantas invasivas. Así que eh, les gusta mucho incluso llegar a, a poder estudiarlas hasta una feria de ciencias que hemos presentado todos los años. Están tomando conciencia ¿no? respecto al cuidado del medio ambiente. Sí, incluso este año con, con este, otras currículas como Formación para la Vida y el Trabajo, tenemos pensado con cuarto año de este, hacer encuestas a los vecinos, salir a difundir eh, la importancia de mantener el bosque nativo de, de que no lo contaminen que no haya actividad antrópica eh, digamos que, que sepa la, la comunidad eh, por y otras escuelas también no ser difusores digamos de la, de la importancia de mantener el bosque